La regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal informó que ha tenido buenos resultados la iniciativa que presentó el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que el Congreso de Jalisco modificara la ley de ingresos y condonar el pago de piso y recolección de basura a los 150 locatarios del mercado municipal Cuale que resultaron damnificados por el desbordamiento del río entre las afectaciones del huracán Nora. Presenté una iniciativa al Pleno en donde le solicitábamos que se hiciera, se elevara a decreto ante el Congreso del Estado para poder solicitar la modificación de la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2022, donde nosotros teníamos la intención de que se les condonara el pago del piso que realizan los locatarios del mercado del Cuale al municipio. Y bueno, hoy justamente me comunicó el diputado Fernando Martínez, que es con quien yo entablé este trabajo, esta coordinación de gestión. Él hizo lo propio y justamente ayer fue aprobado ante la Comisión de Hacienda que aproximadamente 150 locatarios del mercado del Cuale van a quedar exentos del pago de su licencia en el periodo del año 2022, así como del cobro de la basura. Entonces es un buen apoyo, es un gran trabajo el que realizó el diputado. Se espera que este miércoles 11 de mayo sea aprobada por el Pleno del Congreso del Estado para beneficio de los comerciantes del Zoco de Puerto Vallarta. Dada la afectación que ellos han tenido después del paso del huracán, que no se había terminado aún el puente, que estaban cerradas las vialidades de ingreso y que ellos no han podido estar trabajando de manera constante en sus locales, pues es una manera de apoyar en su economía. Cabe recordar que la regidora de la bancada de Movimiento Ciudadano presentó su iniciativa de una sesión a distancia, la cual fue retrasada por los ediles de Morena. Incluso Pablo Ruperto Gómez presentó una propuesta similar, pero Guerrero Carvajal fue directamente con los legisladores del estado y le ha dado seguimiento. Con Itzi Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.